sí. Saludos cordiales, hombre. Seguimos con música entonces en lo que se lista el narrador, hombre. Se llama el Corrido del Centenario. Por la joya que mejor dame chamba en las lumbres, al cabo talla no me chamusco, talla corro. Dios me los bendiga, muchachos. ¡Ay, Dios! De esas tres que van pasando, ¿cuál te gusta, valedor? Esa de la blusa negra me parece la mejor. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Ándale, cariño. Vámonos, para que no para, ¿qué tenemos? Ándale, compadre, tenemos. Para la gente que nos está solicitando. Se llama Mi Gusto Es, compadre. La gente que anda piseando, hombre. Saludos. ¿Sí? Ándele, compadre, gracias, es un gusto, es un placer estar trabajando con ustedes, mi amigo. Ándele, pues, estamos arrancando con salud, esta vuelta para todos ustedes. Esta bonita tarde de jaripeo, mi viejo, así que ahí estamos con todos ustedes a la hora de pariente. Seguro, compadre, seguimos, bueno, se invita para todos ustedes, para la gente que va llegando, a toda esa gente, a la gente que anda pisteando, trae su bote de cerveza, su tequilita, lo que tenga por ahí pendiente, ahí en la mano. Se llama el Tarasco, mi gente, hermano, se invita, pero me dieron alas y ahora me quieren.
este simple y sencillamente musical banda Los Villachuatos que se encuentra en los pedidos. Nosotros vamos a trascorrerles, los dejamos en las buenas manos de banda Los Villachuatos, la que no para, señoras y señores, para venir a continuación a llevar a cabo la presentación oficial de Jinetes y Ganaderos. Recuerda que venimos el día de hoy acompañando, siguiendo los pasos de la mejor ganadería que hay en el estado de Guanajuato y una de las mejores que hay a lo largo y ancho de nuestra bella República Mexicana. Son los toros de Rancho Estrellas del Sur del patrón Presidente de la Vida Brava a la fiesta mexicana por excelencia, sí señor. Adelante mis amigos de la banda, adelante muchachos. Identificamente arrancando con el segundo capítulo que se ha solicitado, se llama Reproches. Reproches está viviendo por la gente que anda pisteando y contento. Los asadores muchachos, los asadores. Los asadores muchachos. Oh,
Dios me socorrió con 100. Ni les digo quién, porque van a ir a ver si les da también a ustedes. Mejor así lo dejamos en el silencio. Gracias, Dios te bendiga, amigo Teto. Por ahí traigo algún amigo que anda en silla de ruedas. Ya tiene algunos años por ahí radicando en Purán. Es una persona, se llama Gasparcito, ¿verdad, Gasparcito? Le falta su pierna y tiene que mantener a la mujer y 2-3 criaturas. Una gente muy decente, me platicaba que una descarga eléctrica, ¿verdad?, de alta tensión, ¿sí?, le voló su pierna, algo así. Brevemente platícanos un poco de su historia, de cómo fue que quedó en silla de ruedas, amigo Gasparcito. Es un espectáculo digno de esta gente el día de hoy, Vallarta Show. ¡Ay! De hecho, nada para que no baje. Después nos vamos a ir por allá el 19 con Laberinto, ¿verdad? ¡Ande! Con Laberinto nuevamente, ese no nos enfada, aunque lo traigan cada mes. ¡Vámonos con más música, muchachos! ¿Sí traen la de Sin Fortuna? Así es. Aviéntame la vez y me la sé. Yo nací sin fortuna y sin nada. Ahí le vamos a ocupar. A ver qué tal me sale. ¡Échale! Échale con tu cariño. Y arrancamos con ese tema, pues, sin fortuna y sin nada, corazón. Fui a la escuela, yo aprendí de grande. Para esas
pero sale cansado un pobre. La letra no entra cuando se tiene hambre, y hay quien te dé la mano si eres pobre. Por eso vuelvo aquí, a este pueblo viejo de las ranas, donde la vida me trató tan mal. Esta es mi gente que por nada dejo, aunque volviera yo a sufrir igual. Dedicatoria especial allá. Peregrino Diego, el Loquito, y toda mi gente que no vimos de la Unión Americana, el Cántaro, a mi amigo el Gato. Sería interminable recordar a tanta gente. Gracias, oiga, algo de querer, y no es dinero. Como sabe que voy a ser presidente municipal la próxima que viene, a decir a ver si me la dan que sea de policía. No se crean, y respetos para la policía, un trabajo muy digno, muy honorable, con sus riesgos, pero de veras vale la pena servir a la sociedad con un trabajo como estos de seguridad pública. Dios me los bendiga, policías, Dios me los cuide siempre. Bueno, pues vámonos, parece que ya casi está lista la lista, valga la redundancia. Mientras los muchachos se preparan para picar ese pasto y no se convierta resbaladizo, ¿dónde anda por ahí mi amigo Turfas? ¿Hasta no llega? Turfas. Bueno, viene, da. A lo mejor no la dejó venir la vieja, como ya se casó. El otro día me tocó retratar varios matrimonios. Y qué bueno que ya les pusieron, le da un collarcito para frenarlos. Juanito, venga para acá. Mi amigo Juanito, ¿cómo está, mi hermano? Buenas tardes. Bendito Dios, bienvenido. Diviértanse. Es poquito el tiempo que vienen de la Unión Americana. Oye, Juanito, ¿cómo te gustan las muchachas? ¿Altas o chaparras? ¿Qué quedamos? Que siempre ibas a contestar cacahuates. ¿Qué comiste hoy? Cacahuate. ¿Y a dónde vas a ir mañana? Mañana voy a llegar a la capilla. Ah, perdiste, cabrón. Dijimos cacahuates. Saludos, amigo Chayo, familia Maciel, Barajas, Ramos, Quevedo, Becerra, Ramírez, Pérez, también hay Pérez. Tengo muchas solicitudes de amistad en el Face. Les digo, no soy grosero, hay veces que no les doy sí, porque tienen una foto de una... Ahí te metiera Michoacán, ahí te asistamos. ¡Arrégate como de ¡ah! Amenizar los sones, y tenemos también otro ambiente musical. Mira,
diferente nivel. Música norteña, ¿verdad, compadre? Música norteñita. Y Vallarta Show, el platillo fuerte para esta tarde. ¿Está lista la lista, valga la redundancia? ¡Ey! ¡Ándale! ¡Órale, pues! Ya. Número 4 se llama Gatillero, polvo blanco se ve el número 5, Bucamas es el número 6, polvo es el número 7, amarillo, número 8, número 9, Pantera, número 10, Pantera. Siguiéndonos los pasos a la mejor ganadería de la que viene, a nombre de esta gran cuadrilla de jinetes, del hombre más cabal, más correcto, más serio, más formal para realizar contratos, son los intocables de Lalo Baeza. Pero antes de empezar a trabajar aquí en compañía de mi amigo el Cariño Santo, ¿desde dónde nos acompañan? De Zurbándiro, Michoacán. Yo público, porque llegar al corazón del público ha sido, es y será la eterna deuda, no solo de él, sino de los que nos desempeñamos en esta fascinante disciplina. El deporte más hermoso sobre la faz de la tierra, el territorio ranchero profesional. El primer aplauso, ya entrando al fariseo, es para el buen amigo Resedio García de Rancho Estrellas del Sur. Venga el aplauso, señoras y señores. Fuerte, 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 que se escuche fuerte el aplauso. Ándele, nos vamos también a presentar. Le pide su intercesión ante Dios nuestro Señor para que todo salga bien. Señoras y señores, están hoy aquí desde Uriangato, Guanajuato, con las ganas de brindarles el mejor espectáculo, la cuadrilla de jinetes, los intocables. Listos para la batalla. Vámonos rápidamente a mencionar los hombres que habrán de desafiar la fuerza animal del día de hoy. En el número uno se llama Ángel Negro. Lo va a trabajar el Mágico de Santana Maya, Michoacán. Levanten su sombrero por ahí, muchachos. Se está poniendo las escuelas, ¿verdad? Vámonos. En el número dos es el Belleza Negra. Es el Caballito de Guerra de Guanajuato. Se está amarrando las escuelas. Cochiloco, el nombre del siguiente ejemplar, es el Javis de Santa Maya, Michoacán. ¿Dónde está por ahí, Javis? Fuerte el aplauso, señoras y señores, para este muchacho. Fuerte el aplauso también para el hombre que va a desafiar la fuerza. El nombre del ejemplar es el Enano de Morelia, Michoacán. Su jinete, fuerte el aplauso. Señoras y señores, adelante, Cariño Santo. Bueno, nos vamos con el número 6, es el toro Bucanas, y es Enano de Sevina. Levante su sombrero, enano. Gente muy hermosa que me ha tocado ahora sí que convivir y compartir la sal y la mesa con esta gente purépecha de las tierras hermosas michoacanas. El séptimo toro se llama Cóndor, fantasma de allá mismo de Sevina. Felicidades, Tamarindo octavo, y es Ivancillo de Santa Ana. Sal, Ivancillo. El noveno toro de la tarde, Pantera, Tejón de Sevina. Otro de Sevina, de las estrellas que nos regala esta población hermosa y jaripellera. Black Jack es el número 10 para el charro de Napízaro. La oración corre a cargo de mi compañero. Suénale. Huele, gracias, gracias. Cariño Santo de Curuándiro. Bien, señoras y señores, ha llegado la hora del momento sublime en la cual un servidor les pide de favor se despojen de lo que traigan en sus cabezas y con el respeto del silencio contribuyan con nosotros a llevar a cabo esto que es la oración del jinete. Señor Dios, ya estoy aquí de rodillas acordándome de ti. He recorrido muchas plazas, pero pienso en ti. Hoy, en esta tierra bendita, las ranas Curuándiro, Michoacán, la hora se ha llegado. Necesito tu fuerza y tu bendición. Me hiciste jinete y me has hecho feliz. Soy tu hijo y pienso en ti. Señor Dios, mi querido Dios, cuando el toro me castigue, cuando me veas perdido y no haya salvación, dame tu mano, enséñame el camino y regálame el perdón. Esta tarde solo vine por unas monedas, termino mi monta y ya me voy. Pero que la luz de tus ojos ilumine, doy por siempre mi camino y mi humilde corazón. Ah, mi querido Dios,
Un último favor, deja abierta tu puerta. Puede ser que te visite hoy. Humildemente tus hijos, los jinetes, intocables de Michoacán y Guanajuato, de Lalo Baeza. Bendice también al ganadero, Rancho Estrella del Sur, de Recelio García. Pero sobre todo bendice a este hermoso público que tarde a tarde de Jalipeo nos apoya con su atención, con sus aplausos. En esto que es nuestro deporte, nuestra disciplina, nuestra religión, el jaripeo. Porque para muchos de nosotros el jaripeo no es una forma de vida, es la vida misma. Amén, amén, amén. ¡Vengan aplausos, muchachos! ¡Venga la vieja, después de todo yo no...
irte a estudiar. La monta será ejecutada con completarle lazo a los escuelas al sitio. Pero señoras y señores, ¡Gracias!
sino por las grandes vivencias, enfrentar la vida, un gran reto, dejar al público satisfecho, una realidad, viene encaramándose peldaño a peldaño. ¡Ay, dolor! ¡Ya me volviste a dar! ¡Súbalo, ingeniero! Porque el día que nos llegue ese grupo de su con todos sus corridos de caballos, grupo Volador. No pasa nada, pero va a pasar. Es la última nos vamos. Venga, hijo, ya pisó zona de peligro, ya pisó zona de batalla, dirigiéndose a paso firme, a paso sereno. Algo queremos que esta salga buena, porque no pasa nada, pero va a pasar. Hijo papalotito, arre Lulú, chito. Sonecito que alegra el corazón. Amigo, compadre, vamos a continuar con un temita que nos solicitaron hace un rato. Sí, sí está. Vamos a disfrutar, vamos a bailar, vamos a pasarla bien esta noche. Queremos que todos se diviertan. Damos inicio con esto que ustedes conocen. Y dice así, Vallarta Show, échame la compa. Y esto es la reina del Pacífico, Vallarta Show. Yeah.
conquista mi amor. Yeah.
compa. Y lo tocamos así. Échalo. Vamos a empezar, les va a encantar y quiero que me ayuden a cantarla. No soy un ejemplo de un buen ciudadano, todos
pensaran lo mismo si vivieran por aquí. El poderoso quiere siempre del pobre vivir. Venga, me tenado más justo por mi pueblo, porque la violencia no quería parar. Tomar mi paciencia, tocar un familiar, muy lleno de coraje me enseñé solo a tirar. Me hice líder de muchas autodefensas en mi terreno natal, Michoacán. Las familias golpeadas por la impotencia se sumaron a mis filas para ayudarme a pelear. Que me pide la Virgen y que me acompañe Dios. Estoy muy orgulloso, sigo siendo el doctor. Siempre firmes y alertas para lo que venga. El miedo nunca me existió. Aquí estoy, mexicano 100% michoacano. Saludos a mis paisanos y amigos de corazón. ¿Cómo estamos las ranas? Les pido una enorme disculpa por lo que está sucediendo en estos momentos, pero nosotros nos fuimos del soundcheck y todo el sonido estaba perfectamente, no sé qué pasó, pero vamos a cantarles así como se pueda. Vamos a enviar otro tema de aquí, de Michoacán, dedicado para toda nuestra gente bella de este estado que nos ha tratado de maravilla. Se llama El Niño. Primo, puro bajuquito. Pocos son los años y les demostró que aunque era joven el morrillo, al peligro nunca le sacó. No completó la edad que le exigía, que su padre le entregó una escopeta de munición. De diferente nivel y seguimos. Muchas gracias. Te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olvídate y que también
te lo juro, estoy a punto de olvidarte. Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte. Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh no, no volveré a intentarte, si te molesta. Viendo a la mujer, si sí, hay mujeres en la rana, ¡Guaracha! Te molesta el perro que ladró de alegría anunciando tu llegada. Persona equivocada. Yo te digo, por favor, aguanta un poco, ten paciencia, no le des otra patada. No volverá a ladrarte, si te molesta, si te molesta. Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte. Oh no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta. Para que sigan bailando, seguimos con más temas. Antonito, tu café. Fue mi primer trabajo en tierras de rancho. Mi corazón. Luego
con una chapadera de la construcción. A mi madre la fuerza que sin trabajo nunca voy a dejar y que tu fuera. Era chico y nadie me daba trabajo, pero no perdí la fe. Saludos a mis paisanos y amigos de corazón. General encubierto que se ganó mi respeto y lo llevé a las misiones para que perdiera el miedo. Era una sombra a mi espalda, yo por él la vida daba. Lo propuse a la familia, fue el error que me mataba. La madrugada se avecinaba, el final lo confirmaba, contestando la llamada, supe que estaban contadas las horas que me restaban, me pasaban de volada, no me despedí de aquel amor tan grande que me amaba. Alumbraban cuando los jefes miraban al llegar a aquella punta de la que no regresaba. Aquí no se aceptan los errores, me dijeron los señores, si nos vayas tú la paga, ya saben los pormenores. No serviste mucho tiempo, fuiste muy bueno.
vamos con el zurdo. Vamos a seguir con una música diferente. Esta nunca se contigo hasta la última gota.
Tacu. Vamos, saludos. Pasados humillaron hoy con el que quedan bien.